Y mire, si a usted le gusta la situación de las fiestas decembrinas, de las fiestas guadalupanas, de las fiestas de fin de año, pues creo que vale la pena que usted sepa que con la celebración del primer cuartel, allá en el barrio del Panteón, pues dieron el inicio a los festejos de allá en Romita en honor de la Virgen Guadalupana, el evento con mayor importancia y arraigo allá en el municipio. Las actividades iniciaron con la víspera del sábado a las 6 de la mañana, a las 6 horas del domingo, en la parroquia de Santa María de Guadalupe. Se realizó la primer misa y también se recogió a la Virgen para llevarla al altar en los cuarteles. A las 2 de la tarde, pues luego de la peregrinación, se efectuó la tradicional entrada. Danzantes, grupos musicales, el torito, por supuesto, que no falta en este tipo de actividades, pues desfilaron por las calles y se instalaron en lo que fue el atrio, en el atrio de, pues se aglomeró la gran cantidad de habitantes, no solo de Romita, déjeme decirle que van procedentes de otros municipios, de otros estados, y por supuesto, pues llegan nuestros amigos de la Unión Americana para participar en estas fiestas tan lúcidas, tan llenas de color, de fervor, de fe. En Romita, la veneración a la Guadalupana, pues ha llevado a sus pobladores a convertirse en el evento más importante y relevante de la zona. En Romita tuvo su origen hace poco más de 2 siglos y medio, a mediados del siglo XVIII. Hay que decirlo, es como se le ubica esta celebración. Cabe mencionar que las procesiones nocturnas durante todo el novenario habrán de realizarse. También se presenta la cera, una peregrinación que parte en punto de las 8 de la noche y es acompañada de bandas de viento, también el repicar de las campanas, el estruendo de los cohetes, el paso de volver a ver la Virgen luego de la pandemia, 2 años de no realizar esta actividad. Así es que las fiestas están con todo allá en Romita. Si tiene la oportunidad, dése una vueltecita y conozca de esta importante celebración anual de diciembre.